Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? There's a lot of rain today, but I hope that many people can join us tonight. Hay mucha lluvia esta noche, ¿verdad? Pero esperamos que los demás graduandos puedan conectarse. Okay, I would like to start the class showing you the platform. Me gustaría esta noche iniciar la clase conectando con la plataforma, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ayer por razones técnicas no lo pudimos ver, ¿verdad? Entonces esta noche quiero mostrarles básicamente lo que avanzamos ayer fue, completamos el possessive my, your, his, her. Luego avanzamos en the alphabet, ¿verdad? Spelling names, también lo hicimos. And tonight we are going to work with the lesson objective 1.8, the verb be. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer esta noche. And then we are going to, at the end of the class, you will be able to complete the 1.10 knowledge check and the 1.11 lesson objective numbers from 1 to 10 and phone numbers. This is going to be tomorrow in a fast review. And we are going to start tomorrow the section number 2. Okay? So, let me go to the 1.4 knowledge check. Vamos a explorar rápidamente el 1.4, ¿verdad? El control, ¿verdad? El chequeo de conocimiento 1.4. Y vamos a ver. No lo vamos a resolver exactamente, ¿verdad? En este momento todo, pero por lo menos vamos a tener una idea de qué se trata. Y vamos a ver si ustedes pueden posteriormente terminarlo en la plataforma. Si tuvieran alguna duda, pues con mucho gusto me contactan, ¿verdad? Ok, el Knowledge Check básicamente lo que está evaluando el 1.4 es using the possessives, utilizando los possessive adjectives, ¿verdad? Yo les aclaraba de que esos son los que se van a evaluar en la plataforma. ¿Cuáles son esos? My, your, his, her, okay? Entonces vamos a completar. Dice, hello, what is your name? Cuando le preguntan, what is your name? Usted responde con, my name is Antonio. Entonces aquí usted coloca my, ¿verdad? Luego, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Su nombre de ella. Entonces, cuando estamos hablando de ella, ¿cuál utilizamos? Her. Her. Her, ¿verdad? Entonces decimos her name. Vamos a ver, ahí por ahí hay un sonido que lo vamos a aislar un poco para que podamos escucharnos. Ok, cuando ustedes quieran participar, pueden quitarse el mute, ¿verdad? Sin problema. Ok, her name is Nicole. Ok, and what about... The number three, what's his name? ¿Verdad? Ahí está. His name is Michael. His. Entonces usted le da enviar, ¿verdad? Y ya con eso usted completa, ¿verdad? Los ejercicios, ¿verdad? Ahí está. Usted puede, ahí está lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Usted puede contestar con M mayúscula, ¿verdad? En todo caso, a mí me daría error. ¿Por qué me daría error si lo dejo con M minúscula? Porque aquí hay un punto. Entonces va M mayúscula y la Y minúscula o todo mayúscula, ¿verdad? Aquí sí me puede tomar el her, todo minúscula, el her con inicial mayúscula o el her todo capitals, ¿verdad? Mayúscula. Y aquí de nuevo les recuerda, ¿verdad? Que para el subject pronoun I, el possessive adjective es my. Para el subject pronoun she, el possessive pronoun es adjective, es her. Para el subject pronoun he, el possessive adjective es his, ¿verdad? Entonces ahí está. Ok, so let me, avancemos. Ok, in the 1.5, that was the spelling class. Esta fue la clase de spelling que tuvimos ayer, ¿verdad? De deletreo de los nombres. You can continue practicing using the alphabet video that is in your platform. Okay, so here you have this video. I expect that you can watch it and that you can repeat again and again and again until you
feel that you corrected all the letters pronunciation. Les voy a pedir, por favor, que vayan a este video y lo vean repetidas veces, ¿verdad? Hasta y que repitan la pronunciación de las letras del alfabeto hasta que usted las domine completamente, ¿verdad? Ese es el objetivo de estos videos. Siento que les estoy gritando, chicos, no es mi estilo, pero hay bastante ruido, ¿verdad? Está lloviendo mucho por acá, entonces espero que eso no nos afecte, así que van a sentir que estoy como hablando más fuerte. Okay, in here, check the spelling names. ¿Qué va a pasar acá? Veamos. When you open this window, you will go to another one. Cuando usted abre esta ventana, usted va automáticamente a generar otra, ¿verdad? Cuando usted le da un clic ahí, y lo vamos a compartir con sonido, share. Cuando usted le da un clic ahí donde yo cliqué, automáticamente lo va a llevar a esta, ¿verdad? Entonces aquí usted va a escuchar. Solo lo vamos a escuchar un momentito. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Okay, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir, ¿verdad? La idea no es escucharlo todo acá en la clase, pero que usted pueda ir a la plataforma, ¿verdad? Solo déjenme a regresar. Vamos a ir nuevamente a la plataforma. Y la idea es que usted pueda escuchar, ¿verdad? El video en el número de veces, pero sobre todo que haga clic ahí, ¿verdad? Donde está el video player, ¿verdad? Y que pueda usted expandir la ventanita que yo les mostré, ¿verdad? Escucharlo. Pero lo más interesante de todo es que usted va a poder, prácticamente usted va a poder bajarlo, ¿verdad? Usted le da download allí en esa ventanita donde yo me posicioné, usted le da download y usted va a poder descargar, ¿verdad? Usted va a poder descargar ese audio. ¿Por qué es importante que usted lo descargue? Porque resulta que puede ser que la primera vez usted diga, no, estaba hablando muy rápido, ¿verdad? No le logré captar cuáles eran las letras que estaba pronunciando. Entonces usted puede escuchar, anotar, escuchar, anotar, escuchar, anotar, hasta que usted esté seguro de la respuesta. Sí, entonces esa es la técnica a utilizar para resolver esto. Porque luego le pregunta en la conversation one, ¿cómo era que se deletreaba el nombre? ¿Era J-O-N o era J-O-N-H? ¿Verdad? Entonces usted tiene que estar segura de las letras que escucha. En la conversation two era S-A-R-A o era S-A-R-A-H. ¿Verdad? Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Importante. En la conversation number three, teníamos igual, ¿verdad? El nombre escrito de dos maneras. Entonces, por eso es que es importante que usted doble chequee, ¿verdad? Con el audio, cómo es que realmente es la forma correcta del spelling, ¿verdad? Del deletreo, de la escritura en este caso. Ok, so let me advance, avancemos un poco, and then we are going to start today here in the lesson objective 1.8. So let me go here.
And it says that by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Eso es lo que vamos a hacer ahora. So let me advance. And in the 1.9, you have a video of the verb be statements and questions. Statement. Un statement es una oración afirmativa, ¿verdad? Y questions son las preguntas. So in this video, you will be able to look for the structure, the right structure to formulate statements and questions using the verb be, to be. Okay? So let me advance a little bit more. And when you finish this class, you will be able to complete the 1.10. ¿Verdad? Cuando terminemos esta clase, usted ya va a estar listo para completar el ejercicio 1.10. If time allows, si el tiempo nos lo permite, we are going to complete the 1.11 lesson objective about exchanging phone numbers. ¿Verdad? Vamos a trabajar un poquito el tema de los números para el intercambio de números telefónicos. Ok. So let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. And now I'm going to share with you the presentation that I have for you tonight. Okay, so can you confirm if, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Excellent. Yes. Okay, excellent. So we are going to have a feedback about the verb to be. Vamos a tener un recordatorio del verb be, pero lo más importante is that we are going to practice it in real life conversation and pronunciation, right? Because that's the most important. So we use the verb be in present to talk about names, professions, nationalities, and also ages, feelings, excuse me, marital status. ¿Para qué utilizamos el verbo to be en su tiempo presente? Para hablar de profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos y estado marital. So the affirmative full form is I am, you are, he is, she is, they are, it is, you are, we are. And the affirmative short form is I'm, you're, ¿verdad? Esta es lo mismo, nada más que lo estamos haciendo contractado, ¿verdad? Porque, because in the American English or in the Canadian English, they contract a lot, ¿verdad? En el inglés americano, en el inglés canadiense, the speakers contract a lot. Los hablantes contractan mucho. If you go, for example, to United Kingdom or to Australia, you maybe will see that they don't contract too much. En el inglés británico, ellos no contractan mucho, ¿verdad? Ellos hablan bien full, pero en el inglés americano sí. Entonces, por eso usted debe de saber, ¿verdad? Y escuchar y entender cuándo es la full form y cuándo es el contracted. I'm, you're, his, she's, they're, it's, you're, we're. Okay, so that's the affirmative sentences, but the short form or contracted form. And for example, here this boy says, I am Frank, I am a teacher, I am happy. In the first, he's talking about name, in the second, about profession, and in the third, about feeling. I'm happy. I am an architect. He's talking about profession. I'm single. He's talking about his marital status. My favorite sport is tennis. I live in London. My brother is a dentist and my sister is a nurse. Okay, so what about the affirmative, the negative, and the questions? For example, if I say, I am happy in the affirmative, in the negative form, I say, I am not happy. I need to add the particle not in order to the meaning of that sentence can be negative, okay? And when I am going to ask a question, I have to move the verb be at the beginning of the sentence. And then I say, am I happy? Soy feliz? You are at school. Esa es una afirmación. Estás en la escuela. Luego digo, you are not at school. Estoy negando, tú no estás en la escuela. Are you at school? Estoy preguntando, vea que tengo que hacer la correcta entonación. Are you at school? Ok, he, she, it is hungry. He, she, it is not hungry. Is she hungry? Is he hungry?
Is it hungry? You are students. You are not students. Are you students? We are teachers. We are not teachers. Are we teachers? They are quiet. They are not quiet. Are they quiet? Okay. So, what about the possible answers? ¿Cuáles son las posibles respuestas para una pregunta utilizando el verb to be? Am I happy? Estas son las famosas respuestas de yes, no answers, ¿verdad? O yes, no questions. ¿Por qué razón? Porque las posibles respuestas solo son sí y no. Yes, I am, ¿verdad? Y puedo decir yes, I'm. O puedo decir no, I am not. No, I'm not. Are you at school? Yes, you are. O yes, you're. Si usted va a usar la contracted form, ¿verdad? Yes, you're. O no, you are not, o no, you aren't, si utiliza la forma contractada. Is she hungry? Yes, she is, la forma full. Or yes, she's. O no, she's not. No, she isn't. Is he hungry? Yes, he is. Yes, he's. No, he's not. No, he isn't. Is it hungry? Yes, it is. O puede también decir, yes, it's. Okay. What about negative? No, it is not. No, it isn't. Okay. Okay. Perdón, estoy leyendo el chat y bueno, sí, realmente la lluvia puede estar afectando. Yo espero que ustedes sigan intentando, ¿verdad? Quienes no han podido, que puedan lograr conectarse. Okay, are you students? Yes, you are. Yes, you're. Oh, no, you're not. No, you aren't. Are we teachers? Yes, we are. Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Are they quiet? Yes, they are. No, oh, you can say yes, they are también, ¿verdad? Or no, they are not. No, they aren't. Okay, what about the usage of this structure in real life conversations? ¿Qué tal el uso de estas estructuras en expresiones de la vida real? For example, yo puedo utilizarlo para presentarme, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy utilizando también otras palabras que más adelante las vamos a aprender que se llaman WH questions. For example, what? What's your name? My name is Patricia. Are you Salvadorian? Vea que ahí, cuando ya utilizo el verb to be en la pregunta, ya solo tengo dos opciones, sí o no. Entonces yo digo, yes, I am. Are you married or single? I am married. ¿Eres soltera o casada, verdad? Married es casada y single es soltero. How old are you? I'm 42 years old. Vea que siempre que yo voy a decir la edad, yo digo I am or I'm, ¿verdad? Puedo contractar acá o puedo decirlo full. Pero jamás, nunca, nunca digo I have, ¿verdad? En español se dice yo tengo, pero en inglés no se utiliza el verbo tener para decir la edad. No se dice I have, se dice I'm or I am, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Literal así sería, yo soy, pero en realidad esa es la forma correcta para ellos de decir la edad. La edad, perdón. I'm or I am 42 years old. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am a teacher. Are you happy? Yes, I am. Is your wife or husband a teacher? No, he's a lawyer. Where is he from? He's from La Paz, El Salvador. What is his name en este caso? Porque estoy hablando de un caballero, ¿verdad? His name is Mario Morán. What or how old is he? He is 43. O puedo decir la forma completa, he is 43 years old. Okay, what we are going to do now? We are going to complete this exercise by ourselves. Vamos a trabajar en este ejercicio, ¿verdad? Tratando de colocar alguna de nuestra información en los breakout rooms. So, if you can take a picture of this image, it's going to be great. Por favor, si pueden tomar una imagen más bonita de la que yo les voy a enviar. Adelante. I'm sending it.
Ok, vamos a ver, espero que sigan intentando conectarse. Ok, I would like to know, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a ir al grupo y una persona del grupo va a preguntar, ¿verdad? A alguien todas estas preguntas. La otra persona va a responder y luego la persona que respondió le devuelve las preguntas a quien le preguntó inicialmente, a él o a ella. Es un question interchange. Es una conversación, pero al mismo tiempo es como un intercambio de preguntas y respuestas, ¿verdad? So the idea is that you both can know a little bit more each other. La idea es que se conozcan unos a otros y que además en ese conocer se utilicen, ¿verdad? La forma de preguntas del verb to be. For example, are you Salvadorian? Are you married or single? Are you a lawyer? Are you happy? Is your wife or husband a teacher? Las demás son yes, no questions, ¿verdad? Pero de igual manera estamos utilizando el verb to be. Where is he from? Ok, y vea que también estamos utilizando los possessive adjectives que estuvimos aprendiendo ayer, ¿verdad? What is his name or her name? ¿Verdad? Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? No. Ok, excellent. So let me open the breakout rooms and I will invite you to come and practice. So let's create the rooms. Creemos los salones. Please join when you receive the invitation. Por favor, si nos unimos cuando recibimos la invitación. My dear Daniel and Claudia, do you have a problem joining the groups? ¿Me pueden escuchar, Dani y Claudia? ¿Tienen alguna dificultad para unirse a los grupos? Si tienen alguna dificultad, no se preocupen, ¿verdad? Ustedes pueden quedarse acá en el aula principal. Nada más les aclaro que yo sí me voy a estar moviendo en los diferentes grupos, entonces van a ver que estoy, que voy y que regreso, ¿verdad? Pero si ustedes tienen dificultad para unirse, no hay problema, pueden quedarse acá y pueden trabajar, ¿verdad? En la asignación que les hemos dado. Si pueden interactuar vía chat entre ustedes, excelente. Y si no, pues tratar de resolverlo ustedes, ¿verdad? De hacer la práctica ustedes. Ok, vamos a unirnos a los grupos, en mi caso. Hello, dear. And not, I'm not Larry. I don't understand. Yes, I. Yes, I am. Yes, I am a lawyer. That no. Is no. No, no. Hello, do you have questions? ¿Tenemos preguntas, mis estimados? Estamos practicando, pero en la profesión estamos ahorita. Excelente, perfecto. Ustedes pueden cambiar la profesión, ¿verdad? Si ustedes quieren. Y en la o utilizar la misma que yo les he puesto y en la respuesta hacer el cambio por su profesión con la que se presentaron el primer día. Ah, okay. Me agradó mucho que el primer día ustedes ya sabían decir cuál era su profesión.
Entonces pueden decir, no, I'm not a lawyer, I'm an engineer, or I'm an accountant, I'm a business administrator, lo que usted ya maneja, ¿verdad? Como su profesión. Ok. Ok, okay. Excelente. Le pego un minutito. Okay. Thank you. You're welcome. Creo administración. Like a business administration, I suppose. Yes. Business administration. Okay. Yes, administration. Okay. Okay. Thank you. Hello, my dears. Is everything okay? Or do you have some questions here? ¿Tenemos algunas preguntas? Or is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hello, estamos bien, dice. No, excellent. Bien, thank you. Thank you. I like thank it. You. Okay, see you in a couple you. Of minutes. Okay, excellent. Perfect. Thank you. Continue. My name is Edson. Are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? I am married. How old are you? I am 18 years old. Five. Ah, ese voy a decir. Three. No. Hello, my dear. May I help you? ¿Cómo están? ¿Cómo van? I like to hear you very happy. Me encanta escucharlo bien felices. ¿Por qué será? Ajá, let's see. Share, share. Compartan, compartan. Okay. ¿Todo bien? Bye. Sí. Más o menos con la pronunciación, teacher. Okay. Do you need some... ¿Necesitan algún apoyo de mi parte con alguna palabra, frase o algo en que les pueda ayudar? Es que, por ejemplo, teníamos un detalle de ella dice que es soltera, entonces cuando vamos por la pregunta de ¿Is your husband a teacher o algo? Ahí podemos... puede reiterar, ¿verdad? I'm single. I am single. Entonces ah, ya, ya la respuesta, la pregunta ya se da por respondida, ¿verdad? Cuando usted le dice, anterior usted le dijo, are you married or single? Ella dijo, single. Ella dijo. Entonces, pero si usted, digamos, se le olvidó que ella le había respondido que era single y abajo le va a hacer la pregunta y le dice, is your wife, is your husband, en este caso, su esposo, a teacher, ella reitera y dice, I am single. Soy soltera. Entonces, ya las demás preguntas. Podemos omitir esa. Exacto, ya las demás preguntas ya no tienen sentido. Ajá. Okay. Entonces llegaríamos hasta las seis. Hasta las seis. Number six. Yes, that's right. Correcto, así es. Ok, espérame. Me preguntó. Excelente. Ahora estoy a por qué ella está bien feliz, pues sí, sí. Ay, no. Okay. I'm going to call you back in a couple of minutes. En un par de minutitos le llamo, ¿ok? Bueno. See you. Okay. Se terminó. Hello, hello. Is everything okay? Did you finish? ¿Terminamos? Yes, tenemos problemas creo con Mario porque no nos escucha. Ok, está bien, no se preocupen. Es bien comprensible porque muchos estamos experimentando algunas dificultades con internet para YouTube. Entonces, una opción es que interactúen por el chat y si aún así no se puede, pues es comprensible. Probablemente con el internet. Okay, don't okay. worry. You practice. Thank you. Okay. I'm with you. Practiquen entre ustedes and I call you back in a minute. Le llamo. Okay. Okay. Okay.
She from San Miguel, El Salvador. What is her name? His name is Perla Salas. Holy. Rara vez encuentra uno personas así que le gusta donde está. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yes, todo bien. Excellent, excellent. Okay. I'm glad to hear that, okay? So I'll call you back in a minute. En un minutito le llamo, okay? Okay. Okay. See you. See you. Okay, hello, hello, welcome back. People is coming back from the practice. Los compañeros están regresando en este momento de la práctica. So we are going to have the plenary session with some participations to see what they did, what they practiced in the breakout rooms, okay? Basically, that was our guide conversation in order to practice the present, the simple present with the verb to be, and using yes-no questions, right? So let me wait just a couple of seconds for them to be ready here in the main room. And we will have two groups in order that they can show us what they did. And later we will continue with the next part of the class. Okay, so I have, let me see, I have 16 people back. So I would like to ask, who would like to continue? ¿Quién le gustaría continuar presentando lo que hicieron en los breakout rooms? Veamos, I need a volunteer group. Necesito una pareja voluntaria de los grupos, de los equipos. Ok, nosotros. Adelante, Wilber, please. The mic is yours. El micrófono es de ustedes. You decide the way you present. Ustedes okay. Sí, cómo presentan. Stephanie. Ok. Okay. What is your name? My name is Stephanie. Okay. Are you Salvadorian? Yes, I am. Okay. Are you married or single? I'm married. Okay. How old are you? I am 32 years old. Okay. Are you a lawyer? No, I'm not a lawyer. I am an executive commercial. Okay. Or commercial executive. Commercial executive, yes. Sorry. That's the way it is. Okay. Are you happy? Yes, I am. Is your wife or husband a teacher? Sería husband, en el caso de Stephanie, porque es un caballero, ¿verdad? Okay, perdón. Yes, please. Is your husband, is your husband a teacher? No, he's a commercial manager. Okay. Okay. Where is he from? He is from San Salvador. Okay. What is his name? His name is Mario Mendoza. How old is he? He's 32 years old. Okay. Excellent. Very good job. Congratulations. Thank you, teacher. Yes, thank you, Stephanie and Wilbert. ¿Verdad? Sí, era Wilbert. Okay, next team. El siguiente equipo, vamos a ver. Let's see. I need a second team on board. Necesito un segundo equipo a bordo para que podamos completar la práctica. Poco a poco vamos a ir practicando, ¿verdad? Esta clase es bien dinámica y cada vez le va a ir tocando a un equipo ir participando. La idea es que todos lo puedan hacer, ¿verdad? En algún momento. Si no, vamos con el dedito apuntador. Vamos a ver. Nosotras. Adelante, me encanta, chicas. Adelante, please go ahead, my dear ladies. ¿Margarita? Creo que es Margarita, ¿verdad? Sí, con Teresa me tocó. Ok, Margarita and Teresa, please go ahead, adelante.
What is your name? My name is Teresa. Are you a Salvadorian? Are you Salvadorian? Mm-hmm. Yes, I am. Are you married or single? I am single. How old are you? I am. Michelle, le decía a ella que me costaba decir 30. Ah, ok, yo le ayudo. Es Ferry, como que voy a decir cerillo, pero con Z de zapato. Ferry, y me quedo hasta el Ferry. ¿Ferry? Yes, Ferry. Yes, that's right. I am 30 years old. Are you a liar? No, I am not a liar. I am administrador de empresa. A business administrator. ¿Cómo? Business. Business administrator. Administrator. Are you happy? Yes, I am. Como es soltera, por eso no le hago las demás That's preguntas. That's why you were laughing. I know you were laughing. Hasta a mí me pusieron bien feliz ustedes. Ah, bueno. Ok, pero me encanta que disfruten. Ok, that's the idea of this class. Esa es la idea de esta clase, ¿verdad? Ok, excelente. Ok, thank you very much, my dear participants. Because of the time, we won't be able to, that all of you can say, but in the next exercise, the ones that didn't participate in this can participate, okay? En el siguiente ejercicio, quienes no participaron en este pueden hacerlo. Por el tiempo no podemos presentarlo todos y es por esa razón que yo me voy moviendo de grupo en grupo para asegurar que corregimos pronunciación y que además estamos participando, ¿verdad? Ok, vamos a estudiar un poquito ahora. Vamos a tener toda una sesión más adelante para ver estas to be simple present with WH questions, pero también las vamos a ver en este momento de una manera rápida. Tenemos lo que se llaman question words o WH words. ¿Por qué se llaman WH? Porque comienzan con WH en su mayoría. Por ejemplo, what, where, y hay otra, ¿verdad? Que las vamos a estudiar. Por ejemplo, what es qué. Where es dónde, who es quién, how old es para preguntar la edad, ¿verdad? ¿Cuántos años? También podemos utilizar which, cuál, when, cuándo, ¿verdad? And so on. Y así las vamos a ir aprendiendo. Entonces, ¿cómo es la estructura de estas preguntas? Primero ponemos la question word y luego el verbo auxiliar correcto del be. Acuérdese que el verbo to be se conjuga en am, para yo, is, para he, she is, y are, para los demás pronombres, ¿verdad? Que serían you, we, y they. En este caso yo puedo decir, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Verdad? Esa es una pregunta que ustedes acaban de hacerse en la conversación. O puedo preguntar, vea que la estructura, y aquí en esto me quiero detener, cuando tenemos una question word, primero va la question word, después va el auxiliar del verbo to be, según el sujeto del que estamos hablando. Y luego va el subject, ¿verdad? El subject pronoun o el nombre de la persona. Pero si no tenemos una question word, entonces la estructura es como se las acabo de enseñar para las preguntas de sí y de respuesta sí y no. En donde ponemos el verbo to be at the beginning of the question. En ese caso va el verbo to be al inicio de la pregunta, ¿verdad? Únicamente cuando tenemos una WH word es que la WH word va primero y luego va el auxiliar. Pero si no, va el auxiliar, el sujeto y el complemento. ¿Is Sharon from the US? Aquí solo tengo dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes, she is o no, she isn't. Pero cuando ya pregunto, how old are you? Ahí ya tengo que dar información. Ya no puedo decir solo yes o no. Yo tengo que decir I am, ¿verdad? I am 42 years old. What is this? ¿Qué es esto? Tengo que responder. This is a computer. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm Salvadorian. O puedo decir I am from El Salvador. Ok.
Now, let's see. Veamos ahora cómo hacemos, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Vean las yes, no questions, las preguntas de sí y no. Por ejemplo, are you a lawyer? Muy similar a lo que acabamos de estar haciendo. Yes, I am. Solo tengo dos opciones, ¿verdad? O soy o no soy. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. Aquí yo agregué un poquito más de información, ¿verdad? Ubiqué dónde está la persona. Is your brother 24? Yes, he is. La otra posible respuesta era, no, he isn't, ¿verdad? Are your parents generous? Yes, they are. O podría haber sido negativa, no, they aren't. Are the children at school? Yes, they are. Podría haber sido una respuesta, o no, they aren't. Pero si usted se fija, todas las preguntas que van con el verb to be, solo tienen two possible choices, dos posibles opciones. Responder sí o responder no. Ahora, cuando yo tengo una WH question, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque ahí yo tengo que dar la información que me están preguntando, la información que me están pidiendo. For example, here, where are you from? I am, en este caso estoy usando la full form, I am from Jamaica. What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. Estoy hablando de dos personas, ¿verdad? Entonces vea que digo dos edades. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Vea, aquí ya no puedo responder sí y no. Aquí tengo que proveer la información que se me ha pedido. La WH word where es para preguntar acerca de un lugar, ¿verdad? ¿Dónde? What es qué. En algunos casos puede ser cómo también. How old es para preguntar la edad. What color, en este caso estamos preguntando qué color. How much, cuánto, ¿verdad? Cuánto. Ok, let's continue, continuemos. Ok, here I have the be verb, ¿verdad? Aquí está de nuevo las conjugaciones que ya les había enseñado, las affirmative sentences. I am from Canada, you are from Canada, he, she, it is from Canada, we are from Canada, they are from Canada. Cuando hacemos la negación, pues ya sabemos que agregamos la partícula not, ¿verdad? Y decimos, I am not from Canada, you are not from Canada, he, she, it is not from Canada, we are not from Canada, they are not from Canada. Y ya dijimos, ¿verdad? Que cuando no tengo una WH word, entonces siempre va al inicio el verb be. Am I from Canada? Are you from Canada? Is he, she, or it from Canada? Are we from Canada? Are they from Canada? Y en este caso, reiteramos, ¿verdad? Solo hay dos posibles respuestas. Yes, I am. No, I am not. Y así en lo sucesivo con los demás subject pronouns, ¿verdad? Respetando, por supuesto, el que corresponde. Por ejemplo, para he, she, it, es is, ¿verdad? Y si es negativo, he, she, it, is not. Ok, here I have a second exercise. I would like to send you this. Voy a enviarles esta imagen. And I would like that if you can take a picture, si me le pueden tomar también ustedes una fotografía. And I will send it to you, se la voy a mandar al grupo. And I will send also the next. Y vamos a enviar la siguiente. Ok, the instruction says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the word in the above boxes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar estas 15 questions o estas 15 preguntas u oraciones, lo que sea, utilizando la forma correcta del verb to be, que puede ser en affirmative way, negative or question. Okay, if you can take a picture, it's going to be okay. Usted puede enviar una imagen mejor. Excelente. I already did it. Send it. Okay, ya se las envié. So, I'm going to stop sharing, and I would like to ask you, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No.
No. Okay, excellent. So let me open the breakout room again. And please join. Tratemos de unirnos. Okay, thank you. Hello, hello, my dear Daniel, Henry, and Mortis. Do you have a problem joining? Si tienen problema para unirse al breakout room, no hay problema. Pueden trabajar desde acá. Si pueden interactuar por el chat, lo pueden hacer. Y si no, trabajar en el ejercicio de manera individual. Si tienen alguna dificultad para unirse a los equipos, me lo hacen saber y les reenvío la invitación. Mucho suave. Number one, I am from Canada. And my classmate teacher. Hello. Hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí, number one. Adelante. I am from Canada and my classmate, cuando digo my classmate es singular, ¿verdad? Entonces estoy hablando de él o de ella. Entonces, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be para él o ella? Is. Is from Egypt. Ajá, es como yo soy de Canadá y mi compañero o compañera es de Egipto. Ok. Excelente. Ok, just analyze, tratemos de analizar who are we talking about, de quién estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, okay. la siguiente es una pregunta, ¿verdad? Your brother, entonces your brother también es he, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo utilizamos para he? Is your brother a teacher? Yes, ajá, ¿y para la respuesta? Yes, yes he is. Like it, ok. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Sí. Okay. The first is, I'm gonna start. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Egypt. Okay. Excellent. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Like it. See you in a minute. ¿Verdad? Sí. La primera cual dijimos que era, se recuerda. I am from Canada, my classmate. Is from. Is from, ¿verdad? Is from. Hello, hello. Is everything okay? Hola. ¿Cómo va todo por acá? Bien, bien, bien. Okay. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Yeah? No. Okay, excellent. See you in a minute. Lo veo en un minutito. Okay. Thank you. Okay, you're welcome.
en esto. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por hola, acá? Hola, teacher. Hola. Tenemos bastantes dudas. No lo entendimos mucho. Don't worry about. No se preocupen. Ya vamos a regresar a la plenaria y ahí lo vamos a resolver entre todas, ¿verdad? Bueno. Sí, pero si hay alguna puntual en la que quieren que les apoye ahorita, con gusto. Ah, por ejemplo, en la de Sara and Jane. Sara and Jane. Como son ellos, ¿verdad? Estoy hablando de dos personas, entonces ya se vuelve ellos. Entonces son el conjugation, la forma correcta de la conjugación del verb to be. The verb to be conjugation is are. Sarah and Jane are at the restaurant. Do you have any other? ¿Tenemos otra? Por ejemplo, en la cuarta, porque está como afirmando y después pregunta. Sí, dice, they are at work right now. Pero, a ver, si está preguntando es porque no están. Entonces sería, they are not. They are not at work right now. No están ahorita en el trabajo. Entonces la pregunta es, where are they? ¿Dónde están? Ajá. Ok. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. See you in a minute. La veo en un minutito, ¿ok? Bueno. You're welcome. Hello, hello, is everything okay? Hola, hola, ¿cómo vamos por acá? Está lloviendo demasiado fuerte, teacher. I know, my dear, yo sé, estoy pidiéndole a Dios que no nos afecte el internet para concluir. No podemos escucharnos casi, se nos escucha bien, bien cortado. Ok, no se preocupen, yo lo sé, ahorita vamos a resolver en el salón principal para que ustedes tomen nota. La primera logramos resolver con Marisol. Sí, yo sé, casi no se escucha, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver juntas, ¿ok? Sí, la veo en un momentito. Ok. Ok. They are they in the cafeteria? Sería el primero are. En la segunda are they in the cafeteria? I am 20 years old. No, in the middle. I am 22 years old. I am sería. I am. Ajá. No. Three o'clock. Uh-huh. Mm-hmm. Hello, hello. Is everything okay? Excuse me. Are you about to finish? ¿Cómo vamos? Ya casi terminamos. We are in the last sentence, teacher. Okay, excellent. Like it. Okay, I'll call you back in a minute. Le llamo en un minuto. Okay. Okay. Excellent. Okay. Thanks. Thank you. Hello, welcome back, my dear participants. Bienvenidos, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? I see you were working very hard. Lo vi trabajando muy duro, ¿verdad? I like that. I know that it's been difficult because of the rain. Sometimes it's difficult to hear each other. Sé que algunos grupos tuvieron algunas limitantes por la lluvia, ¿verdad? Porque a veces el sonido no nos deja, ¿verdad? Escucharnos. Okay, I would like to start, and I would like to have 15 volunteers. ¿Verdad? Me gustaría tener 15 voluntarios para poder completar los ejercicios. Por el tiempo ya no lo vamos a escribir, ¿verdad?
o vamos a intentar, vamos a ver si eso es posible para que puedan ir viendo cómo queda. Sí, vamos a intentarlo. Ok, number one, vamos a ver, number one, ¿cómo les quedó? ¿Volunteer? ¿Voluntario o voluntaria? Me. Ok, please, adelante, go ahead. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Excellent, thank you very much. Okay, number two, volunteer for number two. Me. Okay, please, adelante. Is your brother a teacher? Yes, he is. Okay, excellent. So, volunteer for number three. Sarah and Jane are at the restaurant. Okay, excellent, thank you very much. Number four, volunteer for number four. Me. Please. They are. Aha. They are at work. Okay. ¿Sería afirmativo o negativo, chicos? Vamos a ver. ¿Quién negativo? Dice negativo, ¿verdad? Ajá. Dice, podríamos decir they are not, o podríamos haberlo contractado, ¿verdad? Y que dijera they aren't. Ajá. Porque es negativo, ¿por qué? Porque luego se pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo nos quedaría aquí? Where are they? ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Verdad? Si no están en el trabajo en este momento, ¿dónde están? Thank you. Ok, number five. ¿Cómo nos quedaría number five? Am I late? Y luego nos dicen, no, you? No, you are not. Ok, no you aren't o no you are not, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, aren't. Vamos a usar la contracción. Ok, number six, volunteer for number six, Paris. Paris is the capital of France. Ok, Paris is the capital of France. Very good, so we use is because we are talking about it. Number seven, volunteer for number seven. This cookie. These cookies are really delicious. Excellent. These cookies are really delicious. Excellent. Number eight, please. Número ocho. Where are your classmates? ¿Y cómo respondo? Are they in the cafeteria? Ajá, ¿verdad? Es otra pregunta, es una doble pregunta. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Okay. Yes, excellent. Thank you. Number nine, volunteer for number nine, let's see. I am 22 years old. Okay, and what about the next question? How old are you? Okay. How old are you? Excellent. Number 10, volunteer for number 10. Their names are Susan and Jennifer. Excellent, because we are talking about them. How old are you? And the number 11? You're William. ¿Cómo nos quedaría el número 11? You are. Permítame que se me ha movido esta cosa. Ahí. Ok, vamos a ver cómo nos quedaría. Are you William? No, I am not, ¿verdad? Okay, let me see. No, I am not. Y puedo decir, I am not. Ahí. Okay, what about grammar is easy? ¿Cómo me quedaría la siguiente fracción de la oración? Oops. Ajá. It's not difficult. Okay, excellent. Si es fácil, ¿verdad? Entonces no es difícil. Entonces digo it is not, porque estoy hablando de it, ¿verdad? It is not difficult. Okay, elephants. What about elephants? Elephants are very big animals. Okay, elephants are very big animals. Okay, and what about the number 14? What time is it? Okay. It's 3 o'clock.
Okay, what time is it? It is 3 o'clock. Excellent, very good. And what about the last sentence? I'm very hungry. I am. Okay, let's go. Let's go to eat. Now let's go eat. Okay. I am very hungry. Let's go eat. Excellent. Very good. Congratulations. You were able to use affirmative sentences, to use negative sentences, and also to use questions using verb to be. Okay. So for tomorrow, para mañana, y como un ejercicio extra, I would like that you can take a picture of this. Me gustaría que puedan tomar una imagen, ¿verdad? De este. And the idea is that you can write the words below in the correct order and then ask questions to a classmate. Que puedan practicar, ¿verdad? Poniendo en orden esas oraciones que aparecen en desorden, ¿verdad? Para que puedan practicar un poco la estructura de la que hablamos este día. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No. Okay. No. Excellent, excellent. Thank you for coming. Muchas gracias por venir. I'm very glad to have you here. Estuve muy contenta de tenerles con nosotros. And adelante. Una consulta, disculpe. Sí, cuando estamos en la plataforma y vamos completando los ejercicios, si nos equivocamos una vez, eso va a ir... Pueden reintentar, no, pueden reintentar. Lo que no pueden hacer es dejar un score muy bajo, porque acuérdense que hay que alcanzar el 80%. Entonces, si hay alguna pregunta en la que tienen una dificultad y que de verdad no la pueden resolver, lo mandan al WhatsApp, al chat, y yo con mucho gusto les asisto. ¿Verdad? La idea es que en todos los ejercicios les quede 100, ¿verdad? 100 puntos, que no pierdan puntos para que al final la sumatoria no les afecte. Pero no hay problema entonces intentarlo varias veces. No, no hay problema de intentarlo varias veces, pero sí trate de dejar la última versión completada al 100. Completa. Por eso en la primera vez, si le da error y de verdad no sabe cómo resolver, solicita el apoyo, ¿verdad? Para nosotros ayudar. Ok. Ok, gracias. Excelente. Thank you. Thank you. Thank you for coming. I hope to see you tomorrow. Be safe, okay? Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Tomorrow.